Bien, pues ya estamos aquí como cada lunes con José María Luna. Es un momento estupendo para abrir la semana con esta información de máximo valor, máxima calidad para tomar mejores decisiones cuando invertimos en fondos de inversión. José María Luna es socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales y cada lunes ayuda a nuestros oyentes a tomar esas mejores decisiones. ¿Qué tal, José María? Muy buenos días. Muy buenos días. Estupendamente. Encantado. También llegaba y decían es lunes a ver si llega el viernes y digo pues el lunes es muy bonito es un día sí. fantástico y, y hay que vivirlo igual que los martes y demás ya llegará el viernes eso es antes tenemos que vivir lo, el martes precisamente con los datos de venta minoristas ya, ya, yo ya tiraba <laughs> un poco más a lo mío <laughs> el miércoles con las decisiones de la reserva federal o sea sí. hay que bueno pues cada día tiene su, sus inquietudes y también sus cosas bonitas sí 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 Oye, empieza por ahí si te parece antes de bueno empezar a recibir las Preguntar a nuestros oyentes, que recuerdo, estar en el correo oyentes.capitalradio.es, pueden estar en el WhatsApp de Capital Radio, pero como nota de voz, 687-050-600, y para quienes nos ven por YouTube, en el canal de Capital Radio, pues también iremos echando un ojo al chat de vez en cuando. Empezamos por ahí, por la FED. ¿Puede esto determinar algo en nuestra forma de invertir? ¿Debe determinar algo? Sí, y no. Sí, no, en el sentido. Empiezo por la parte de, de eh, la parte no, porque mucho de los de, o el movimiento que pueda eh, al final adoptar la propia reserva federal norteamericana en gran parte ya está descontado por un lado por los datos macroeconómicos que venimos semana tras semana conociendo, tanto datos de empleo como de crecimiento económico, fundamentalmente los datos de, de la parte manufacturera o la parte industrial donde denota claramente que la economía norteamericana poco a poco ha ido perdiendo impulso y eso se ha ido dejando notar en el comportamiento de los diferentes activos financieros. Por un lado, peores datos relativos precisamente de aquellos valores más cíclicos y luego eh, la caída en la rentabilidad de los bonos de más largo plazo que ha supuesto una, una revalorización o una apreciación, en este caso en el precio de ese tipo de bonos, con lo cual en gran parte eso ya se había descontado e incluso la propia bajada de tipo de interés máxime después de la intervención del, del señor Jerome Powell en Jackson Hall. Quizás de un tono más distendido, ya veremos esta semana, o parece que ya la pasada semana ya empieza a haber ciertas divisiones dentro del seno el comité a la hora de tomar alguna bueno la decisión de en qué cuantía, y seguramente ya también estarán hablando de la velocidad de las bajadas de tipos. Ahora bien, precisamente por ello, porque iniciamos un, un ciclo nuevo, ya no es un ciclo de subida de tipos de interés, sino es un ciclo de bajada de tipos de interés, muy probablemente eh, sea una bajada de cuarto de punto, no creo, vamos, ni lo creo, ni tampoco, yo soy, estoy dentro del grupo el que considera que no es necesario ahora mismo tomar la, de, la, la decisión de una bajada mucho mayor, no solo por lo que decía esta mañana Daniel Lacalle, que escuchaba la, la sí. entrevista que tenías con él, por el impacto que puede tener también sobre las materias primas, sino también el impacto que puede tener... Eh, en el sentimiento de los inversores, en ver que cuidado, a ver si esto está mucho peor de lo que de lo que realmente está, y luego también el impacto sobre los mercados de divisa, a ver si con una bajada mucho más agresiva de tipo de interés provoca apreciación de otras monedas, entre ellas el propio Yen, y lo que vivimos en agosto, que fue quizás un conato de lo que podría venir. En el de inestabilidad en los mercados financieros, fundamentalmente en los mercados de bolsa, se confirma con un movimiento tan agresivo de, por parte de la Reserva Federal e implicará pues, unas caídas mayores, sobre todo en los mercados, en los mercados financieros. Pero sí, claro que eh, el movimiento, tanto que vimos la pasada semana por parte del Banco Central Europeo como por parte en esta de la Reserva Federal, ya nos va diciendo hacia qué tipo de activos en la parte de deuda debemos de posicionarnos, pero también en la parte de renta variable. Y de hecho, esta mañana, las, todos los días, yo lo digo muchas veces, todos los días se celebra el Día Internacional de Algo, ¿no? Sí, sí. Y el viernes se celebraba el Día del Chocolate. ¿Sí? A mí me encanta el chocolate. Ay, el café bien. me permite levantarme por la mañana y el chocolate de ver las cosas de otra manera. Al menos en mi caso, ¿no? Y dicho esto, eh, bueno, pues eh, hay alguien que dijo en una ocasión que un poco de chocolate mantiene al doctor lejos. Bueno, pues eh, el doctor, en este caso, para que no actúe en mayor medida, quizás el chocolate sea precisamente las actuaciones de las autoridades monetarias. Y en ese sentido, las ideas de capital que traemos eh, en el consultorio de hoy van un poco en esa línea. ¿Qué tipo de activos? Eh, les viene bien estas correcciones o estas caídas, mejor dicho, en los tipos de interés, aunque sea como lluvia fina, quizás no en forma torrencial de bajadas más fuertes, pero sí en, en forma de lluvia fina, eh, porque... Hay activos de bolsa, también de deuda, pero de bolsa, que se pueden beneficiar. Con lo cual, atentos no solo a las ideas capital, sino también atentos a las rotaciones que se están produciendo, tanto la parte de deuda, pero también la parte de renta variable, para posicionar nuestras carteras. A este nuevo ciclo de recorte de tipo de interés. Qué bueno. Eh, al final de este consultorio de fondo de inversión, José María Luna compartirá esas ideas de fondos capital que tanto interés despiertan entre eh, nuestros oyentes y espectadores. Por cierto, y al hilo de lo que comentabas del impacto en las divisas, de estos movimientos de tipo de interés, veo que precisamente en el chat de YouTube está preguntando uno de nuestros espectadores, Carlos Rodríguez, si puede ser un momento para tomar algún fondo ligado al yen japonés en particular. Eh, la actuación del propio Banco de Japón respecto en relativo a lo que puede hacer el Banco de Inglaterra, a lo que ya ha hecho el Banco Central Europeo y lo que podrá hacer en la propia Reserva Federal es distinta. La situación de la economía japonesa eh, es diferente. Eh, las presiones inflacionistas están ahí, sobre todo con las medidas que ha adoptado tanto de las autoridades económicas, pero también por, por pequeños problemas. Digo pequeños problemas porque venimos de una situación de años tras años de deflación y ahora lo que tienen es un problema quizás de algo más de inflación, ¿no? Y con un yen débil lo que provoca es una importación de inflación. Aunque viendo cómo está ahora mismo el precio del crudo y es un producto o un activo que, que Japón de, importa en, 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 en bastante cuantía, pues se dejará notar pero en menor medida. Pero... Dos factores muy importantes. Un movimiento agresivo de bajada de tipos de interés inicial por parte de la Reserva Federal, o bien esa lluvia fina, aunque sean bajadas de menor cuantía, pero con una mayor velocidad, es decir, mayor periodicidad de bajadas. Si a eso le unimos que el propio Banco de Japón volviera a subir tipos de interés, el yen podría ser un activo que podría salir ganador no tanto en la renta variable y en cambio sí la parte pues monetarios o deuda de más corto plazo, lo cual atentos a esas medidas de de los bancos centrales porque de confirmarse precisamente esas bajadas de tipos de la Fed y en paralelo Repuntes de nuevo. Yo, yo espero quizás una subida adicional de los tipos. en el caso de Japón. podría suponer una apreciación del yen. y eso, sobre todo, inversores dispuestos a asumir riesgos. Claro que se podría aprovechar a través de algún monetario. Yo lo, sería el, el activo que, que estaría en estos momentos mirando. a la hora de invertir en yenes. Preguntas para José María Luna que llegan a nuestro consultorio. por distintas vías. En correo electrónico, eh, Pedro, de San Sebastián. Pregunta. Me gustaría conocer la opinión de José María sobre los fondos Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies eh, A2 en euros y luego también el CT Global Smaller Companies ZE de acumulación. ¿Cuál de los dos le gusta más y si cree que es un buen momento para entrar en ellos ahora? Mi perfil es dinámico, tengo 54 años. Gracias por esos datos, que ayudan mucho. Muchísimas gracias, Pedro. Buenos días, Unón. Eh, lo que le diría a Pedro es lo siguiente. Eh, uno, se, quizás esto sea más un poco. entra dentro del terreno del deseo, ¿no? No sé si de la realidad. Sería bueno que las empresas de pequeña y mediana capitalización se sumaran a la fiesta en el comportamiento eh, alcista de los mercados de bolsa. Sigo viendo la renta variable en un proceso aunque sea de reconstrucción o, no, o de relevo de ciertos sectores, incluso empresas de, de distinta capitalización bursátil, que puedan sumarse a esta fiesta, esta fiesta alcista. ¿no? Y sería, bueno, sería bueno que se amplificara las compañías que, que se sumaran precisamente al, al movimiento alcista de los mercados bursátiles. No sé si entra dentro del deseo, insisto, o dentro de una realidad. Y voy a la parte de la realidad. La realidad es que es verdad que cuando los mercados empiezan a, de nuevo a tomar, sobre todo a partir de ahora, eh, retoman las subidas, en un contexto de aterrizaje suave de la economía, sobre todo la principal economía del mundo, si a eso le añadimos un proceso de bajada de tipo de interés, el interés de los inversores vuelve a centrarse en este tipo de, de compañías. No obstante las empresas de mayor capitalización bursátil, de nuevo, vuelven a ser las que siguen liderando las alzas. Lo veíamos la pasada semana en algunas compañías dentro del sector tecnológico, dentro de las siete magníficas, pues hay un par de ellas, dos, tres, que lo están haciendo especialmente bien, un Apple, un Microsoft, etcétera frente a otras que a lo mejor tienen un comportamiento relativo en las últimas semanas un poco más volátil, o más, eh, bueno, pues que, que, hay, que hay días que suben y otros días que, que nos dan... Eh, bueno, pues algún, algún quebradero de cabeza, eh, pero también se le ha ido sumando otros sectores, sobre todo sectores como están las infraestructuras, los rates y sobre todo los, el sector eléctrico, el sector de, de las utilities, pero dentro de las empresas de mayor capitalización que lo siguen haciendo bien. Con lo cual podemos empezar, si nuestro perfil de riesgo, a tomar posiciones en ese tipo de compañías, pero de momento tengamos en cartera empresas de mayor capitalización bursátil. Ambos fondos que nos señala Pedro nos gustan, eh, tanto el fondo de Columbia Transnidel como el producto de Janus Henderson Horizon. Yo le daría un tercero. Hay un producto de la gestora AXA, que invierte también de forma global en las empresas de pequeña y mediana capitalización, que tanto la distribución a nivel sectorial por estilos de gestión. Y sobre todo a nivel de capitalización bursátil dentro de las pequeñas, pero centrándose en más en las medianas, yo creo que, que sería un tercer fondo que le echaría un vistazo porque quizás en, de aquí a final de ejercicio pueda a lo mejor aportar un poquito más de valor frente a los dos que nos citan en estos instantes. Muy bien, la, la siguiente pregunta es de escuchar en el WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600. Buenos días. Hola, buenos días. Para el consultorio de fondos. Quería preguntar si al, si al contratar un fondo de renta variable internacional o renta variable norteamericana conviene en estos momentos proteger la divisa o no. Gracias. Muy bien, pues gracias por la pregunta. Interesantísima pregunta. Eh, los ahora mismo. Eh, en el mercado de divisas hay varios factores que están influyendo y de forma bastante considerable. Uno de ellos, por supuesto, son la velocidad en cuanto al crecimiento económico, en cuanto a, a la salud de la economía de Estados Unidos frente a otras economías. En este sentido, Europa vive realmente en un cierto estancamiento económico, con datos muy pobres de crecimiento económico y con una inflación que poco a poco va moderándose de forma eh, conjunta dentro de la zona euro aunque es verdad que hay una serie de países que de momento pues mantienen tasas de inflación algo más lejos frente al objetivo que se marca el banco central europeo pero el BCE Va a seguir bajando tipo de interés. Aunque la pasada semana dio un poco de cal y Arena. la señora Cristina Lagarde diciendo voy a bajar tipo de interés, pero revisó al alza la, las expectativas de inflación subyacente. Un poco vino a decir que, bueno, de momento bajó tipos, pero a lo mejor el siguiente no es tan rápido o, o, o en tiempo y en intensidad de bajadas. como se esperaba. Es decir, a lo mejor no toca en octubre y toca algo más adelante. ¿no? Por otro lado tenemos la propia Reserva Federal Norteamericana donde va a seguir o va a iniciar, mejor dicho, la bajada de tipo de interés. A mí la sensación me da que el dólar, al menos de forma eh, eh, táctica a corto plazo, puede mantener cierta debilidad frente a otras monedas, salvo que volviéramos a ver capítulos de elevada volatilidad, repuntes importantes de volatilidad. Lo lógico eh, a la hora de pensar es que el dólar pueda eh, seguir algo débil respecto a otras monedas. Moraleja de todo esto. Si mi perfil de riesgo no es agresivo o muy agresivo, muy probablemente en estos momentos tomaría la posición de sí estar en activos que estén denominados en dólares, pero que el fondo en sí cubra el riesgo divisa. Ahora bien, si mi perfil de riesgo es más dispuestos a, a, a asumir riesgos agresivo muy agresivo e, y además fuera con una visión más de medio largo plazo probablemente aunque a corto plazo pueda sufrir algo la debilidad del dólar frente a un euro frente a otras monedas probablemente sí tomaría la posición de tener el activo en euros pero sin cubrir riesgos muy bien, seguimos en este consultorio de fondos de inversión en Capital Radio, punto de encuentro de las personas que invierten con fondos de inversión. Y para quienes nos están siguiendo por YouTube ahora mismo, ahí está Jesús Rodríguez preguntando: Buenos días, señor Luna, es momento de abandonar buy and hold bonds y entrar en renta fija de gobiernos, de como el americano? No, Jesús, no sería, no sería, eh, yo no diría abandonar un fondo de inversión que realmente está mostrando un buen comportamiento gracias a la gestión activa eh, que lleva a cabo el equipo de análisis y gestión de, de esta gestora española, comandado por Rafa Valera, tanto el bond picking como el, el posicionamiento en, a lo largo de la, de la curva de, de tipo de interés. Tanto la parte corporativa como en parte también en la deuda pública es un fondo de gestión activa que puede llegar a tener, y de hecho ha llegado a tener, algunas emisiones de deuda pública, fundamentalmente deuda pública europea. Creo que los tramos en los cuales el fondo se mueve, viendo la TIR media de los bonos que hay en cartera y con el viento a favor de distintos factores, hay tres factores para mí muy importantes para la deuda corporativa. Desde mi punto de vista, humilde punto de vista, el primer factor es en contexto de cierta desaceleración económica, no de recesión. El segundo factor, proceso de bajada de tipo de interés, pero el tercero es mucho más importante. El mercado primario de emisiones de deuda privada eh, está siendo muy activo y el interés que están mostrando los inversores institucionales, entre los cuales por supuesto se encontrará el fondo de Bayern Halls, es muy interesante. Es decir, a poco que sale cualquier tipo de emisión de deuda corporativa, se coloca muy fácilmente porque hay apetito, porque hay liquidez. La M2, como agregado dentro de la masa monetaria, eh, como indicador de, de masa monetaria, es decir, activos eh, líquidos o susceptibles de ser líquidos, se está reacelerando. Y cuando la M2 repunta, el apetito por activos de riesgo también repunta. Y eso se deja notar, no cabe menor duda. Por ejemplo, en las emisiones de deuda corporativa. Con lo cual, yo seguiría manteniendo el fondo de Bayern Hall, el, el, el porcentaje adecuado para el perfil de riesgo que, de cada uno que podamos tener, el que tenga Jesús o cualquiera de los otros oyentes. Ahora bien, esto no está reñido con contar algo de deuda eh, pública de Estados Unidos. Iría más a los tramos medios, más que a los tramos de largo plazo. ¿Por qué? Pues porque para los tramos de largo plazo no solo va a influir expectativas de inflación, eh, crecimiento de la economía norteamericana y propia actuación de la Reserva Federal, sino también el propio endeudamiento público de Estados Unidos. Y tenemos a las puertas una clave o un foco de atención muy importante, que son las elecciones en Estados Unidos. Va a depender muy mucho de qué administración salga de esas, de esas elecciones, porque hay claras diferencias. Yo creo que incluso importantes diferencias. Muy probablemente... Una administración norteamericana en manos de Donald Trump, probablemente la Reserva Federal Norteamericana sería más agresiva a la bajada de tipos, y en cambio, una administración dirigida por Kamala Harris, a lo mejor no sería tan agresiva a la propia Reserva Federal, y en cambio, el gasto público. Pues a lo mejor seguiría siendo bastante elevado. Y eso sí, sin duda alguna, puede impactar en los tramos largos que ahora están recortando. Pero imagínense ustedes que se de nuevo hubiera eh, más gasto público, más endeudamiento público. Y encima la Reserva Federal Norteamericana, aunque bajara a ti por interés de forma tímida, en paralelo redujera su balance. Y eso, evidentemente, se dejaría notar en las colocaciones de deuda de más largo plazo. Pueden convivir. Un fondo de, un, de unas características y otras. En el caso de la deuda norteamericana, se puede coger incluso fondo con divisa cubierta, pero a poder ser de tramos cortos medios. En el WhatsApp de Capital Radio, pregunta para José María Luna. ¿Qué tal? Buenos días, adelante. Hola, buenos días. Eh, quería hacer una consulta para el consultorio de José María Luna. Y ahora, si me podía decir qué opinión le pere, merece para la situación actual. El fondo eh, DVS Crossit de renta variable y luego también el fondo eh, Calde Morgan. Eh, muchas gracias y buen día para todos. Pues gracias por sus preguntas. Un par de fondos nuevos, a ver. De acuerdo, el Crossit, la metodología Croxit que sigue la casa Deutsche Bank, existen varios fondos de inversión. Puede ser tanto el de la parte de renta variable eh, perdón, global, puede ser alguno del más regional. Eh, Croxy, que, sí, eh, que lo que hace en esa metodología elegir dentro de los sectores susceptibles de ser eh, invertibles por parte del fondo de inversión elige aquellos que tengan menor volatilidad y en otros ratios pueda mostrar interés desde el punto de vista de rentabilidad riesgo es decir, ahora mismo el posicionamiento, por ejemplo, en utilities podría aportarle valor al fondo eh, en cuestión. Es un fondo que históricamente mantiene un buen binomio rentabilidad-riesgo, pero también es verdad que en los últimos meses, incluso en los últimos uno o dos años, se ha quedado bastante por detrás. Ya no digo frente a los fondos más growth, sino incluso frente a otros fondos de sesgo conservador. Bien. El fondo, eh, visto, pero a lo mejor yo lo que le diría al oyente es que echara un vistazo a otros fondos eh, que invirtiendo en compañías eh, algo menos volátiles. Probablemente tengan eh, un sesgo eh, o una capacidad de aportar más valor. Y me estoy refiriendo sobre todo a fondos con una buena rentabilidad por dividendo. Lo decíamos la pasada semana. Trajimos a este programa eh, como Idea Capital 1 en cuestión. De hecho, invertía. Eh, o invierte en el sector de, la, de las infraestructuras. pero hay otros fondos que ya no solo se centran en infraestructura sino de forma más global. Quizás más que el fondo Croxi, que puede hacerlo bien, sobre todo por uno o dos de los sectores en los cuales está posicionado, quizás elegiría un buen fondo de rentabilidad por dividendo, ya sea europeo o ya sea de forma global. Y Caldemorgen siendo un mixto multiactivo, en algunos casos aparece como retorno absoluto o gestión alternativa, es un mixto multiactivo, claramente. Creo que el posicionamiento en estos momentos, tanto la parte de renta variable europea, algo más sobreponderada frente a la renta variable norteamericana, la posibilidad de contar en algún momento determinado con oro en cartera, a mí me gusta. De nuevo, de nuevo, le invitaría a la oyente a que echara un vistazo a un fondo de la casa van Luxemburg, que es el fondo 50, que. Tiene unas características en estos momentos algo parecida al fondo Caldemorgen, pero además tiene más peso en oro y es uno de los activos que en estos momentos nosotros nos sentimos cómodos. Evidentemente, dependiendo del perfil de riesgo, pues habrá más o menos exposición. Bueno, pues atención todo el mundo porque llegan los fondos Capital. Veamos, José María, cuáles son las ideas que has traído hoy para despedirnos. Pues hemos traído dos, dos ideas. Empiezo precisamente por el oro y he traído una gestora de Sudáfrica que es la gestora 91. One el fondo en cuestión es el 91 One Global Gold Fund es un producto que invierte en, en compañías en acciones de compañías de mineras tanto de oro como de plata Ahora mismo el fondo tiene en torno a plata en torno a un 10-11% del total de la cartera y el resto es oro, no es oro físico, ya digo, son mineras en oro. Para que se haga una idea, pues dentro de la cartera puede estar el, el fondo, perdón, la compañía Gold, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Por eh, países, Canadá, Australia, Estados Unidos, la propia Sudáfrica. El oro, por distintos factores... Puede seguir en esta tendencia alcista y eso beneficia también a las empresas mineras en oro. Con lo cual, primera idea, oro a través de, de forma indirecta, a través de compañías eh, en ese sentido. Y luego, dentro de esto de la rentabilidad por dividendo, si la pasada semana traíamos un fondo de, de infraestructuras, hoy traigo un fondo de real estate, es decir, del sector inmobiliario. Y se trata del fondo de la gestora Janus Henderson Horizon y sería el Pan European Property. Equity Fund, fondo, insisto, que invierte en real estate. En España sería las famosas OCIMI, de hecho, Berlin Property está en cartera dentro de las posiciones en España. Y creo que por el contexto económico, tanto de crecimiento, pero sobre todo eh, por la parte de tipos de interés, yo creo que eh, puede seguir, sobre todo en el corto plazo, aportando valor. Con lo cual, más allá de los China, más allá de las tecnologías, más allá de muchos otros sectores y demás, eh, oro y sector inmobiliario las ideas que traemos hoy. Creo que has dado exactamente en lo que muchos espectadores y oyentes estaban esperando, cómo invertir precisamente en esas líneas, como siempre con eh, la flecha en la diana. José María Luna, socio de Luna en Sevilla, asesores patrimoniales, gracias por esta estupenda ayuda a nuestros oyentes y hasta la próxima. Hasta la próxima, buena semana a todos.